En esta primera fase vamos a crear el objeto principal de este proyecto, que va a ser el coche, además del escenario donde vamos a crear diferentes circuitos o pistas. Por el propio diseño que vamos a hacer del proyecto al coche, vamos a dotarle de una serie de sensores que nos permitan que pueda funcionar él autónomamente en función de la información del entorno que le dé estos sensores al sistema. Tenemos aquí ya nuestro proyecto, nuestros dos objetos básicos del proyecto, el coche y el escenario. En el escenario hemos diseñado cuatro pistas similares con curvas para ver si el coche es capaz de funcionar correctamente las diferentes pistas. Y en nuestro coche hemos diseñado un conjunto de sensores que nos doten de información necesaria para el gobierno del coche. Para ello, hemos traído una imagen de un coche de nuestro ordenador con esta visión vertical para facilitar su funcionamiento en la pista y le hemos dotado de los siguientes sensores: un sensor rosa para marcar la condición de motor, dos sensores laterales, el rojo para indicar cuando el coche se desvía por la derecha y el verde cuando el coche se desvía por la izquierda. Y además hemos añadido un sensor de avance, este azul, que va adelantado, va avanzado respecto al coche, que utilizaremos posteriormente cuando queramos llevar a cabo un algoritmo de mejorar la velocidad cuando la pista así lo permita.